Hoy vamos a ver lo que son las librerías de etiquetas, que ya les había yo estado comentando que en todo lo que es la evolución desde servlets, JSPs, surgieron estas etiquetas que, bueno, ahorita vamos a ver qué son, realmente facilitan muchísimo el desarrollo, ¿sí? Vamos a ver más de estas etiquetas porque nuestro siguiente tema va a ser ya conexión a bases de datos. Y estas etiquetas también tienen una serie de, pues son conjuntos, ¿no? Tiene varias opciones para que ustedes usen. Ahorita las veremos brevemente y vamos a comenzar a usarlas, ¿no? Primero que nada, las etiquetas. La JSTL es el nombre, viene de Java Server Pages Standard Tag Library. Esta es una librería de etiquetas que ya les había yo comentado, que ahora todos los frameworks que existen basados en Java para el desarrollo de aplicaciones web, pues están basadas en etiquetas. Y es que precisamente las etiquetas pues son como funciones generales, son todas las funciones que nosotros podemos realizar tanto con un JSP como con servlets. Y bueno, pues son mucho más sencillas en su sintaxis, ¿sí? Desde su evolución, todo lo que ha sido el contenedor de servlets que ustedes conocen muy bien, que es el Tomcat del proyecto Yakarta, ¿no? Que Yakarta es el uno de los proyectos de Apache Software Foundation, ahora todo lo tiene, todo lo tiene Oracle, ¿ok? Todo lo que ustedes busquen relacionado con JSPs, JSTL, servlets, J2EE, todo está en Oracle, ¿ok? De todas formas, no es que se haya borrado todo lo que ya existía, simplemente pues que la información viene ahí. Y Oracle está adoptando muchos de estos conjuntos de librerías, de etiquetas, para hacer desarrollo de aplicaciones empresariales. Ya saben que Oracle tiene un estilo, una orientación muy fuerte de negocios, ¿no? Entonces, bueno, los servlets. Primero que nada surgieron en 1996 y eso favoreció muchísimo la adopción de Java como uno de los lenguajes de desarrollo para aplicaciones web dinámicas, para esta generación de aplicaciones web de manera dinámica, pues se volvió muy popular, ¿no? Nunca ha sido sencillo desarrollar en esta infraestructura, pero se volvió muy popular porque habilitaba la generación automática de, pues de páginas, ¿no? Después surgen ya los Java Server Pages, con lo cual se facilita muchísimo pues la programación. Ya cada vez estamos hablando de un nivel de abstracción más arriba y la sintaxis empieza a ser más sencilla. Pero ahora ustedes van a ver cómo con las librerías de etiquetas, estas Standard Tag Library, se hizo aún más sencillo, ¿sí? Ahora se puede hacer un desarrollo más rápido, se pueden mantener las aplicaciones de manera más eficiente, se pueden hacer cambios y no tener grandes afectaciones en lo que es la lógica de nuestro negocio. Entonces, no solamente existe esta posibilidad de usar las librerías que ya están, sino que se posibilita que se desarrollen librerías de etiquetas. Es decir, desarrolladores muy avanzados pueden generar sus propias etiquetas a partir de la infraestructura de soporte para etiquetas y pueden proponer nuevos recursos de programación. Bien, vamos a ver aquí que las JSTL, o sea, las vamos a llamar así, que son las librerías de etiquetas, pues también se traducen en páginas JSP, o sea, también hay un equivalente, ¿no? Del JSP que se traduce en un servlet. Ustedes recuerdan cuando vimos lo del JSP, que tenía un equivalente
de traducción a XML válido y también tenía un equivalente de traducción a código Java en un servlet. Es lo mismo con estas librerías de etiquetas. Y vamos a ver, pues primero vamos a comenzar con estas que son el core. Estos son varios conjuntos. Actualmente hay otro conjunto más que no puse aquí, que es un conjunto de funciones. No hay, les digo que ustedes pueden construir una librería de etiquetas o crear algo nuevo a partir del soporte de desarrollo de etiquetas, ¿ok? Entonces vamos a ver primero las etiquetas y ya iremos viendo poco a poco cada uno de los tipos, cada uno de los recursos que ya existen, ¿ok? Entonces están el conjunto de bibliotecas. El core es como lo básico, ¿no? Lo primero que debemos de ver. Es como si estuviéramos viendo como nuevos recursos de programación o equivalentes a recursos de programación. Ahorita los van a ver. Y por eso es el core. Pero también hay otras de internacionalización. Les digo que también hay unas de funciones. Hay otras que son para formateo. Y por supuesto, una muy importante que a nosotros nos interesa es el conjunto de etiquetas para hacer pues acceso a base de datos. También es una adaptación, ¿no? Ustedes ya saben que desde antes ya podíamos hacer conexión a base de datos y al hacer la conexión, pues ahí operábamos con, pues principalmente las librerías del JDBC para trabajar con pues datasets, ¿no? Ahora vamos a ver la misma funcionalidad, pero con esta biblioteca, ¿ok? Entonces son este conjunto básico de cuatro bibliotecas. También vamos a ver más adelante cómo existe este lenguaje de expresiones que es el EL, ¿sí? EL es pues esta manera como se redefine o se facilita la generación de código más simple, más sencillo. Y pues literalmente con las librerías de etiquetas nosotros estamos usando este lenguaje. Entonces, bien, primero, ¿qué versiones hay? ¿Ok? ¿Y cómo funcionan las versiones? Si ustedes buscan información de esta librería de etiquetas, van a ver que las librerías, que algunos sitios les recomiendan o les dan todo un procedimiento de instalación, ¿sí? Eso no es necesario actualmente. ¿Por qué? La primera especificación, bueno, surge en el 2002 del JSTL, de esta librería de etiquetas, pues fue la 1, ¿no? La 1.0. Esta surge en este año, pero actualmente, y verifiqué ahorita les voy a decir cómo lo vamos a verificar. Estamos hablando de la versión 1.2.1, ¿ok? Entonces, y además esto es otra característica importante, que JSTL ya es parte de la plataforma de Java EE5. Pues de hecho ahorita estamos usando plataformas más avanzadas, entonces no tendremos ningún problema para incluir la librería de etiquetas que vamos a necesitar. Y tampoco vamos a tener ningún problema. Digo, va a ser transparente para ustedes como programadores el levantamiento, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que se hace en cualquier compilación y deploy de una aplicación que requiere una librería. Pues agregar la librería. Y vamos a ver en dónde está esa librería, ¿ok? Bien, entonces, entre el tema de las versiones, que esta es la parte, bueno, es una de las partes importantes para que lo ubiquen. Cuando ustedes busquen información, deben de ver que ya no necesitan hacer todo un procedimiento de instalación tan complicado. Si ustedes tienen un NetBeans que fue recientemente instalado y que cuenta con versiones actuales de su plataforma de Java, pues no deberían de tener ningún problema. ¿Okay? Si no la tienen, pues ya la descargarán, ¿ok? Eso es lo único, la única diferencia. Entonces aquí están las versiones.
Este JSTL literalmente ha venido evolucionando de esta manera del 1.0, 1.1 y 1.2. La parte importante, ay, perdón, es que el requerimiento de servlets, pues sí es lo que tenemos que ver. Para manejar el JSTL del 1.2, pues ya necesitamos tener un JSP por lo menos en 2.1. No se preocupen, esta parte no está tan imposible, no está difícil. Yo lo verifiqué y si tenemos este soporte, bueno, si tienen la misma infraestructura que yo, ¿no? Y además, pues yo tengo una gran diversidad ahí de versiones. Entonces, sí hay ciertas dependencias, ¿no? Para que ustedes puedan usar modificaciones que tenga la librería, pues sí, necesitan entonces tener versiones actualizadas, más que de esta especificación tan detallada de servlets y Java Server Pages, pues es un Java Enterprise Edition actualizado. Cualquier Java Enterprise Edition que tengan arriba del 5 van a poder ejecutar estas librerías, ¿ok? Bien, vamos a ver un poquito este lenguaje, el Expression Language. Surge precisamente con la propuesta de esta librería de etiquetas de facilitar, ¿no?, el desarrollo, de facilitar, de que sea mucho más eficiente, que no se estén peleando básicamente con la sintaxis tan complicada que tiene la inserción de código en Java. Porque cuando nosotros metemos en un JSP código en Java, pues tenemos que estar viendo si es una declaración, si es una expresión, si es un scriptlet, qué es lo que estamos realmente usando y cómo lo vamos a manejar. Entonces, para que sea más sencillo, pues surge este lenguaje, ¿no? Y entonces, con este lenguaje, ya viene, como es un lenguaje tal cual, ya saben ustedes que en lenguaje nosotros tenemos siempre que contar con una sintaxis y siempre hay reglas de la construcción del lenguaje. Entonces, tenemos una serie de operadores, ¿no? Primero que nada, los operadores son como, pues son muy parecidos a lo que son en un operadores, por ejemplo, de aritméticos, ¿no? Operadores de relacionales o de comparación, pues son muy similares a cómo se usan en cualquier lenguaje de programación. Sin embargo, como todo lenguaje, pues tiene su sintaxis propia y pues habrá que aprenderla a usar, ¿no? En primer lugar, vamos a ver que todas las instrucciones las vamos a tener con este tipo de caracteres, que es el signo de pesos, signo de pesos, llavecita y llavecita. Hagan de cuenta que tienen como un inicio y un fin de cada expresión. En general, no hay unas expresiones largas, o sea, no hay como una secuencia ahí de instrucciones entre llave y llave, no, sino que son expresiones cortas que realizan alguna tarea, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta forma o esta sintaxis que tiene el signo de pesos, la llavecita object.data, ¿no? Y este object pues va a representar algún objeto de Java. Pero esto de objeto de Java pues puede ser una solicitud que está en el request, alguna variable de sesión, el alcance, el scope de una aplicación, algún objeto, ¿sí? O el parámetro que viene de un formulario a otro, etc. Vamos a ir viendo poco a poco ejemplos de cómo se hace uso de esta librería. Aquí tenemos una comparativa, ¿ok? Tenemos en el antes de y ya en el después de, ¿no? Vamos a ver este después de. En el antes de, cuando ustedes necesitan, si recuerdan, los beans, que son objetos que están asociados a una clase, que tienen atributos y que tienen un ámbito, ¿no? Esto nosotros lo vimos apenas, que es cómo se maneja una Java Bean, su ámbito y cómo está asociado a una clase, ¿no? A una clase específica. Y luego,
este objeto o este identificador que aquí tenemos como customer, pues debe tener alguna propiedad que se llama primer nombre o first name, ¿no? El nombre del customer. Entonces, utilizando, vean, el JSTL, ¿sí? Nosotros podemos hacer uso, este C que vamos a ver, ahorita lo vamos a usar, C es como un prefijo, ¿sí? No sé qué tan acostumbrados están ustedes a XML, ¿no? Pero en XML hay como estas definiciones de prefijos o de tipo identificadores de recursos, ¿no? Entonces, con el prefijo C, en realidad estamos haciendo uso del core. El core, recuerden, es este primer conjunto de la librería, o sea, es este primer conjunto de elementos que tenemos en la librería. Entonces, en este cout, básicamente lo que hace el cout es imprimir algo, ¿sí? Va a salir en la página, ¿qué cosa? Pues el valor. Y vean, este value, como este cout es una instrucción de combinada de JSP con JSTL, entonces tenemos el cout, que aquí comienza la etiqueta y acá termina. Y el value lleva todo entre comillas, esta es una cosa importante, ¿no? Con el signo de pesos y las llavecitas, entonces nosotros vamos a imprimir lo que sea que tenga esta propiedad del primer nombre del customer en pues esto, ¿no? En, que se haya asignado, ¿no? En alguna parte se asignó este valor, entonces aquí va a salir impreso en la página. En cuanto a una variante que está habilitada con JSP 2.0, ojo que JSP es la librería de Java Server Pages. Aquí la diferencia es el Java Server Pages. Aquí estamos en la 1.2, podemos usar esto, y en la 2.0 lo podemos hacer así directamente, ¿ok? Entonces vamos a ver nosotros los ejemplos de ambas maneras, porque con el core de funciones nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero también aquí tenemos esta manera de poder imprimir el valor directamente sin tener que hacer uso de un cout, ¿ok? Esto es en el ejemplo de que estamos usando un Java Bean. Pero si por ejemplo estoy accediendo a los valores de los parámetros que vienen en el request, recuerden que siempre entre una página HTML y o un JSP, que puede ser un JSP y un siguiente JSP, pues hay un request, ¿no? Hay una solicitud. Entonces, cuando yo quiero leer en la versión anterior, lo que hemos estado viendo nosotros teníamos que poner este simbolito del menor que y por ciento, y luego esta expresión, sí, que es el request get parameter y el nombre del parámetro, es decir, había un input type text que se llama name, ¿no? Para poder imprimir lo que ahí se proporcionó. Mientras que ya usando la librería de etiquetas, yo puedo usar lo mismo, hacer este cout nuevamente. Vean, este hola coma, pues significa que va a aparecer tal cual esto en la página. Yo pongo cout, el value, y nuevamente vean, aquí param es un recurso que proviene del request. El request va a traer un conjunto de parámetros. Cuando yo pongo el param.name, estoy indicando que del conjunto de parámetros que tiene mi request, pues yo quiero leer el valor que tiene name, ¿no? Hay un input type por ahí que se llama name, pues ese es el que quiero leer. Entonces, aquí me imprimiría exactamente eso, el nombre, ¿no? Bueno, el valor que tiene este atributo, este parámetro. Y usando o en combinación con el JSP2, igual, vean, puedo hacer uso exclusivamente del signo de pesos, llavecita, param y name, ¿ok? Bien, este es para que vean una diferencia entre una cantidad de código exagerado y una cantidad más abreviada, ¿ok?
También veremos nosotros, bueno, más ejemplos. Por ahora vamos a empezar a estudiar el core, la librería básica estándar de etiquetas para poder trabajar. Y después iremos viendo más funciones y más cosas de cómo hacíamos lo mismo antes, ahora cómo lo vamos a hacer. Bien, en este primer ejemplo, vamos a hacer aquí una serie de ejemplos que traigo preparados. Y en este primer ejemplo, cada uno se los explico aquí y luego lo llevamos al NetBeans, ¿ok? Para que vean cómo funciona. Este es un JSP, no hay ningún problema con este JSP. Esta predirectiva siempre aparece. Cuando yo pongo un JSP, la primera vez esta predirectiva siempre me aparece, ¿ok? Lo que no me aparece siempre es esta tag lib. Vean, esto que se está haciendo aquí es incluir la referencia, ¿a qué cosa? A la librería de etiquetas que tiene en el core. Vean, este core es el conjunto de elementos core de JSTL, de JSP, etc. Entonces, esta URI, que es el Uniform Resource, es un identificador de recursos uniforme, hace referencia a dónde está este conjunto de etiquetas, ¿ok? Y el prefijo, pues para que yo no tenga que escribir toda esta URI completita, yo voy a usar C. Por eso es que aparece C cada vez que nosotros estamos haciendo uso de la librería de etiquetas core. Y bueno, vamos a ver que este primer ejemplo, todo lo demás es normal, ese es el primer ejemplo, pero vean, en el cuerpo voy a usar estas dos elementos de la librería, son como instrucciones, y este C set me permite asignar a una variable algún valor. Fíjense, esta variable se llama sentence, así se llama la variable. Y el valor que tiene, pues aquí está, es un string, literalmente. Ahora el valor, pues también puede ser alguna otra cosa, ¿no? Y con el cout, lo que yo hago es imprimir en la página el value que tiene la variable sentence, ¿sí? Entonces vamos a ver esto. Este ejemplo es muy sencillo. Lo vamos a ir haciendo y les voy a explicar primero, entonces, cómo vamos a... déjenme poner esto por acá. ¿Cómo vamos a incluir las etiquetas? Me voy a ir aquí al NetBeans, ¿ok? En esta parte voy a crear un proyecto nuevo, de Java Web, aplicación web. A este nada más le voy a poner como nombre, como vamos a hacer varios ejemplos, le voy a poner ejemplos JSTL, ¿ok? Para ver varias opciones de cómo se usan las librerías. Aquí, bueno, simplemente voy a ver lo del servidor y finish. Aquí no hago ningún cambio. Normalmente esto es igual que como funcionaría en cualquier desarrollo de una aplicación web. Ahora, en esta, ¿en dónde está? Ay, no sé por qué me dejó Web Application. Según yo le puse el nombre de ejemplos. ¿O no? No. ¿Dónde está? Un segundo, ¿eh? Aquí está. Bien, aquí está mis ejemplos. Aquí en Web Pages voy a hacer este primer ejemplo. Nada más. Este es un JSP normal. Vean. Pues le voy a poner así, nada más, no tiene nada más que un JSP. Le pongo primer ejemplo, ok, y finish. Bien, lo primero que yo tengo que hacer para hacer este primer ejemplo, vean, lo primero es incluir esta librería, esta que está aquí. Entonces la voy a copiar. Y la voy a incluir aquí. ¿Okay? Vean, ahora no es todo lo que tengo que hacer.
Para que este ejemplo funcione, yo sí voy a configurar ahora la librería. Vean, sobre la cabecera del proyecto, ejemplos JSTL, con el botón derecho me voy a ir a las propiedades, ¿sí? En la parte de las propiedades voy a ver en librerías, añadir librería, ¿sí? Y vean, aquí pues están una gran cantidad de librerías, pues vamos a buscar una librería que se llama JSTL. Y vean, es esta. ¿Qué versión tenemos? Es la 1.2.1. La añado. Si por alguna razón no la tienen, la pueden descargar y la pueden añadir como si fuera una externa, ¿no? Entonces, aquí la agrego y listo. Con esto, pues yo ya puedo usar las etiquetas de esta librería. Entonces voy a traer el ejemplo que tenemos aquí. Permítanme. Y lo pego. Ok. Vean, en este ejemplo estamos viendo el uso del CSET y el uso del COUT. Entonces, en esta parte, ustedes pueden probar, cuando estén haciendo esto, pueden probar poner, una vez que han definido el prefijo C, ustedes ponen C y vean todo lo que tienen en el conjunto de instrucciones. Esto JSTL Core es todo este conjunto de instrucciones, tienen bastantes, hoy usaremos algunas, no vamos a usar toditas, pero hay una gran variedad de opciones, principalmente estas que están acá, van a ver que son como tipo instrucciones de programación, ¿sí? Entonces vamos a ver qué hacen. Entonces, aquí utilizamos el CSET, ya les digo, para establecer el valor de una variable. Por ejemplo, esta variable yo le quisiera poner otro nombre. Vamos a suponer que le quiero poner mi texto, ¿no? Por ejemplo, a la variable. Bueno, pues esta variable, mi texto, cuando lo quiero imprimir, tengo que ponerlo exactamente igual. El CSET lleva esta estructura, lleva la variable y el valor que va a tomar, ¿ok? Y con el COUT, pues yo simplemente estoy diciendo, quiero que me impriman el contenido de la variable. ¿Cómo lo probamos? Pues muy fácil, nada más lo guardo y ejecuto solamente este JSP, ¿sí? Ahí está. Bueno, no hace nada más que esto de imprimir un letrerito, pero esta es la primera prueba que hay que hacer para ver que sí nos funciona. Bien, que tenemos todo lo necesario para poder usar estas librerías de etiquetas, ¿ok? Bien, voy a continuar entonces acá a un siguiente ejemplo. Bien, en este siguiente ejemplo vamos a ver el uso de un CSET, CCHUS, CJUEN, que son otras opciones. Y básicamente lo único que hace este ejemplo es determinar si un número es par o es impar. Este ejemplo sí vamos a hacerle algunas modificaciones para leer el valor desde un formulario, ¿no? Pero vean, vamos a poner primero en prueba este y vamos viendo exactamente qué es lo que hace cada parte. Entonces, pues copio todo. Todos estos son JSPs, tal cual. Voy a crear otro ejemplo de JSP aquí. Pues este le voy a poner pares, ¿no? Pares. Ahí está. Y en este, pues pongo
Básicamente esto, vean, nuevamente tenemos la inclusión, ¿no?, de la librería de etiquetas y el manejo del prefijo del core. Entonces, vean, ¿qué hace este ejemplo? ¿Sí? Este ejemplo va a establecer con el CSET un valor de 10, vean, este valor de 10 a esta variable número, ¿sí? La variable se llama número, tal cual. Y luego cchoose es una instrucción que me permite, háganme cuenta, hacer como un select, como una selección entre opciones. Y cchoose estaría dividido o separado con instrucciones como cjuen, ¿sí? Este cjuen es como la cuando la opción o cuando el valor sea qué cosa, ¿no? Cuando el valor sea qué cosa. Vean, el cchoose igual que como cualquier etiqueta, nosotros vamos a tener una etiqueta que comienza y debe de tener su contraparte, que es el cchoose, ¿ok? Y luego, el cjuen es como si estuvieran ustedes haciendo una evaluación. A ver, si este test que ven aquí, este, va a determinar si esto es verdad, ¿sí? El test igual a esta expresión, vean, está usando un operador de comparación y un operador aritmético. ¿Qué hace esto? Esto evalúa si el valor que tiene num, que es la variable y ya tiene un valor, si el valor que tiene num módulo 2, módulo 2, ¿qué significa? Pues dividido entre 2 y agarro lo que sobra, ¿ok? Si módulo 2 es igual a 0, pues es que este es un número par, ¿ok? Esto es como la condición que se evalúa. Y con cout va a salir un letrero. Este letrero que va a mostrar el contenido primero de la variable. Nuevamente aquí aparece num, vean. Y luego un letrerito que dice es número par, ¿ok? Aquí finaliza el cout. Esta es la primera evaluación. En otherwise es como si aquí hubieran hecho una opción y otra, ¿sí? En el otherwise, ¿qué hacen? Ustedes dicen el value, entonces es un número impar. En este ejemplo esto es sencillo porque pues nada más hay o pares o impares, ¿no? Entonces vamos a correrlo y luego lo vamos a modificar para poder estar haciendo lecturas desde un formulario y ver cómo le hago para usarlo, ¿no? Aquí. Entonces, lo guardamos y lo ejecuto. Pues el valor que tiene ahorita es 10, entonces sí es un número par. Si yo le pongo, por ejemplo, un 7, ¿qué hace? Que hay que guardarlo cada vez, ¿verdad? Es un número impar, ¿sí? Entonces, este es este ejemplo. Ahora, yo quiero hacer eso que les digo de, pues para que yo pueda leer valores sin tener lo que estar escribiendo aquí. ¿Cómo le hago para leerlo desde un índice? ¿Ok? Entonces me voy a ir aquí al index, que debe de ser este. Y aquí en el body voy a hacer un formulario muy sencillo. Le voy a poner que el action sea irse a esta que se llama pares JSP. ¿Ok? Y el método le voy a poner pues que sea un post y listo. ¿Sí? Con esto ya tengo el estructura del formulario. Ahora, voy a poner aquí pues nada más un letrerito que diga proporciona el número. Proporciona. Y con un input type este type pues voy a poner que sea un text literal y el nombre que es lo más importante, el nombre de este input type lo voy a poner número completito, ok, el input type text número y listo,
¿sí? Y finalmente pongo un input type submit, ¿no? Este submit, aquí está. Le voy a poner un letrero nada más. Enviar, ¿no? Por ejemplo. Aquí va, ah, no, perdón. Este primero se cierra el input. Ahí está. Y ya está el formulario cerrado. Bien, este, vean, se va a ir a pares JSP. Pero en pares JSP yo tengo que leer este valor que es el número. O sea, que me habrán puesto ahí, pues necesito ver qué valor es. Entonces, en pares, vean, en esta asignación que tenemos del CSET, el value no va a ser 7. El value, voy a poner para el value, si ustedes se fijaron aquí en la presentación, si recuerdan, bueno, aquí había un ejemplo, ¿no? De la lectura de datos del request. Antes, ¿cómo lo hacíamos? Hacíamos esto. Ahora podemos hacer esto directamente o esto, ¿no? Entonces, lo voy a copiar tal cual, que es para hacer la lectura de un parámetro que viene en el request, y lo pongo aquí, ¿sí? Entonces, en este value voy a leer del param, que es el conjunto de parámetros que vienen del request. ¿Qué cosa? Pues número, ¿sí? Ese es el value que le quiero asignar a esta variable, ¿okay? Para eso sirve set. Entonces, pues vamos a probarlo. Este se llama pares JSP. Aquí se va a ir a pares, ¿no? Entonces, voy a probar este ejemplo. Le pongo el room file. Y bueno, pues voy a ver, ¿no? Aquí voy a poner el 8, es par, ¿sí? Me regreso. Ah, por cierto, que me habían preguntado de que cómo se mantienen, ¿no? Los valores. Básicamente, depende de cómo tengan configurado su navegador, ¿ok? Existen muchas maneras de borrar los datos, porque eso es lo que es más seguro. Pero de mantenerlos, lo único que hay que buscar es cómo se configura que se mantengan los datos desde el navegador, y eso ya depende mucho de cada navegador. Este, ya ven que es este de internet, este que estamos ejecutando, según yo, este debe ser el Explorer de Microsoft, exacto, este es uno de Microsoft. Entonces, yo no, casi nunca lo uso exclusivamente para hacer estos ejemplos. En todos mis navegadores es este, el de aquí a la derecha, que este es el Explorer y este es el Edge, el nuevo. Ninguno de los dos me gusta, la verdad, pero todo lo que es el Chrome y Firefox, yo los tengo a que no se guarde nada, a que no se mantenga la información de los formularios, ninguna cosa, ¿ok? Lo que ustedes van a ver en la mayoría de los casos es que si no le hacen nada a su navegador, si no lo configuran, pues debería de mantener la información. Si no la mantiene, es porque ustedes deben de tener una configuración de autocompletar pues especial, ¿no? A que no se llene nada. Que eso es mejor. Ya sé que no les gusta estar escribiendo las cosas 20 veces, ¿no? Pero por seguridad es mejor que, aunque tengan que volver a escribir todo, lo vuelvan a poner. También hay maneras desde JavaScript, por supuesto. Lo que más van a encontrar son maneras de cómo borrar y que no se mantenga nada, pero también existen las opciones para, en JavaScript, pues que se mantenga algo. Aquí se pueden hacer trucos de estos del HTML, de enviar y regresar la información y que no se pierda, ¿no? Pero esto no es bueno, sobre todo hablando de seguridad, ¿ok? Entonces, bueno, si se fijaron, a mí no se me pierden, pero no se me pierden porque este navegador yo no lo tengo configurado para nada. O sea, este no lo uso realmente, más que para la ejecución aquí del código. Entonces, bueno, voy a cambiar el valor. Voy a poner un 9, por ejemplo.
y ya, ¿no? Entonces, este ejemplo, si se fijan, es, bueno, es una forma muy sencillita, ¿no? Entre cómo recibimos un dato desde un formulario y luego qué sucede, cómo lo puedo procesar en este otro ejemplo de pares. Y recuerden, estamos viendo este ejemplo del choose. Vamos a ver otro más. O sea, Perdón, profesora. sí, dígame. El ingreso y simplemente la pongo, ¿ok? No es lo mismo hacer el cout_value de una variable que hacer el cout_value de un param ingreso, ¿ok? Aquí, ¿qué se hizo primero? Se tomó lo que venía del parámetro ingreso y se le asignó a ingreso y ahora estoy imprimiendo la variable, ¿ok? Ahora, nuevamente vamos a ver el uso de choose. Vean, aquí comienza la etiqueta choose y aquí finaliza. Y dentro del choose, vean, van a haber más evaluaciones. Tenemos el when y el otherwise. ¿Ok? Es como si, imagínense que tuvieran un if, ¿no? Entonces tienen un primer if, un segundo if y un último else. ¿Qué va a evaluar esta primera condición? Pues con test, que así se usa exactamente test, va a ser igual a, ¿qué es? Si el ingreso es menor o igual a 1000, va a salir un letrero de tu ingreso mensual no es bueno. Cuando yo tengo que poner letreros de texto así tal cual, yo no necesito hacer uso del cout, ¿no? Uso aquí directamente la impresión. Luego, cuando test ingreso sea mayor que 10.000, tu ingreso es muy bueno. Y otherwise, pues resulta que está en medio, ¿no? Entre 1000 y 10.000, entonces está en medio, ¿ok? Entonces vamos a hacer este ejemplo en nuestro ingreso JSP que tenemos ahí. Lo copio y acá lo pego, nada más. Ahí está. Bueno, está medio amontonado, pero ahí está. Déjenme ponerle aquí en el source format. Ahí está. Que se vea un poquito más bonito. Nada más voy a verificar una cosa. Aquí. Sí, ahí está. Bueno, entonces voy a ejecutar primero este index, que es por donde va a empezar. Vean, este index tiene un formulario que se va a ingresos JSP. Este es el de ingresos JSP, ¿ok? Entonces, tomo el index, lo ejecuto y en este, pues pongo el nombre y vamos a suponer que Pedro gana 1500. En 1500, bueno, cuando le pongo calcular, tu ingreso es 1500, no se puede determinar porque el rango está como que de 1000 separado con los 10.000, ¿no? Vean, si pongo aquí, le pongo un cero más, que eso está muy bien, pues tu ingreso es muy bueno. Pero si le pongo 500 pesos, que está abajo de 1000, pues tu ingreso no es muy bueno. El ingreso que estaría el intermedio entre, no sé, vamos a poner 999, por ejemplo, o sea, es que es de 1000 hasta el 999 no es bueno, y después de 1000 a 10.000 no se puede determinar, ¿no? Si pongo yo aquí el otro 9, cae en todo lo que va en medio, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma, ¿no? De hacer esto. Les muestro de nuevo aquí el de ingresos. Vean, ingresos tiene esto aquí entre el body, la asignación de una variable ingreso, el nivel de sesión, y luego, pues se despliega, ¿no? ¿Qué ingreso es? Y aquí, bueno, si por ejemplo yo quisiera poner algo entre 1001 y 5000, por ejemplo, pues agregaría yo otra condición. Con este cwhen pongo una nueva condición. Vean qué rápido se arregla aquí esto, que todo se indente bien. En una siguiente condición voy a poner si el ingreso es mayor o igual a... Bueno, aquí para poner un rango tendríamos que poner una doble condición, una doble evaluación, ¿no?
Es que este está a 1, a 2 y ya. Entonces le voy a poner, si el ingreso es mayor a 1000, aquí el mayor es un operador, yo le puedo poner, tu ingreso está regular, ¿no? Mayor a 1000. Regular, ¿no? Si está mayor a 10.000, pues es muy bueno. Si es menor de 1000, pues ya, ese menor o igual a 1000. Aquí yo no le pongo el igual porque el 1000 llega hasta acá, ¿no? Entonces, de otra forma no se puede terminar. Lo probamos, simplemente es, ¿qué hacen, no? ¿Cómo agregan más opciones aquí? Imagínense que este es un tipo switch, ¿no? O es un if else anidado, ¿no? Entonces, voy a ejecutar de nuevo el index, a ver qué hace. Con un valor intermedio. Le ponga yo aquí un 4000, por ejemplo. Debería de caer en regular, exacto. Si le pongo 400, pues debe de caer en el primer caso. Si le pongo 40.000, ojalá ganáramos 40.000. 40.000, ah, ok, aquí vean, entra en el regular, porque resulta que 40.000, pues sí es mayor que el valor que le puse de los 1000, ¿no? Aquí ya, si yo volteo la evaluación, pues ya podría aparecerme primero este. Habrá que ver cómo le hacemos aquí para hacer una doble condición, ¿no? Un AND, y que el ingreso sea, además de esto, sea bueno, que sea mayor a 1000, pero además que también sea menor a este de los 10.000, ¿no? Para poder entrar en ese rango. Bien, este es este ejemplo. Déjenme, me voy acá. Y ahora vemos otro siguiente. Tenemos más ejemplos. Este, bueno, este nuevamente, este vamos a ver el uso de un for each. Que se fue. El uso del for each es como un ciclo for, ¿sí? Este for each, ustedes pueden declarar una variable i. Vean, este es una i, tal como nosotros la hacemos en Java, pero no se tiene que determinar el tipo ni nada, ¿no? Aquí ponemos comienza en 1, termina en 20, y esto del step son los incrementos, ¿no? Entonces, con el choose, nuevamente, vean, el choose está aquí. Cuando el valor de i sea menor que 11, ¿qué va a pasar? Pues me imprime aquí un texto. Cuando el valor de i sea menor que 16, ¿qué va a pasar? Y en otherwise, aquí está dividido solamente en 3, ¿no? Entonces dice, en el cout, cuando el valor de i es menor que 11, el cout me va a poner el value de quién? De i, ¿sí? Porque esta es la variable i. Y me va a decir que este value de i, pues es pequeño, ¿ok? Recuerden que i es como, en este caso va a ser un iterador, pero va a ir de 2 en 2, desde el 1 hasta el 20. Luego, cuando el value de i sea menor que 16, me va a imprimir este valor, es mediano. Y cuando el value, en el otherwise, en cualquier otro caso, me va a decir, este valor es grande. Entonces, vamos a ver este ejemplo para que vean el uso del for each. Este for each lo voy a meter en un JSP directamente. Vean. Este for each, voy a hacer aquí un nuevo JSP. Le voy a poner nada más ejemplo. For each. Ajá. Y en esta parte, entre el body y el body, voy a poner exactamente lo que viene en el for each. Ah, ojo, necesito incluir la librería de etiquetas. Me voy a traer una de las que tenemos aquí. Hacer este, porque el prefijo C pues lo estoy usando y no lo estoy refiriendo. Necesito ponerlo. Siempre esto va en la sección de las predirectivas de la página, en la parte de arriba. Entonces aquí lo pongo y listo.
Entonces, este ejemplo, vean cómo ya hasta se prenden, ¿no? Porque ya las reconoce. Tenemos este for each, esta es la variable, va a empezar en 1, termina en 20 y va de 2 en 2, ¿ok? Entonces, no hace nada más que la ejecución de este JSP. Aquí no hay una lectura de datos, ni mucho menos, pero para que vean cómo es este, el uso de este for each. Bueno, lo voy a ejecutar. Y vean, pues nada, solamente como va del 1 al 20 y de 2 en 2, dice los hasta donde llegan, los pequeños, los medianos y los grandes, ¿ok? No tiene este más, aquí voy a ponerle, no sé, un 40 en, de 2 en 2 y listo. Entonces el for each es como si estuvieran haciendo un ciclo for. Y ustedes pueden manejarlo de esta manera, que es estableciendo un valor de inicio, un valor de final y los incrementos, ¿no? Aquí, si por ejemplo no pusiera los incrementos, vamos a ver qué pasa. Aquí yo lo dejo así y lo ejecuto. Ahí va. Los incrementos serían de 1 en 1, ¿ok? Cuando yo vaya a poner incrementos diferentes, entonces pues sí, le pongo el step y lo manejo así. Entonces en el step, si yo por ejemplo pongo en el step un menos 1, ¿qué va a hacer? Bueno, pues voy a empezarlo en un valor más grandecito, en, no sé, en el 100. En el fin le voy a poner el 20 y que los vaya de haciendo al revés, ¿no? Entonces vamos a ver, empieza en el 100, termina en el 20 y los debe de ir haciendo de menos 1. Vamos a ver. Hay un error, ahora sí, ya no le gustó. Al parecer este menos 1, ajá, tiene que ser, vean, el menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. No, pues si pongo el 0... no va a funcionar. Pero entonces el step tiene que ser por lo menos 1. Bueno, puede ser 0, pero yo no le veo el caso al 0, pero a ver, de 3 en 3. Voy a poner entonces que el inicio, aquí no va a haber reversas. Vamos a poner que el inicio sea 10 y el final sea 30, ¿no? Para que no se tarde tanto. Entonces, pues sí, no hay menos unos. Ahí está, ¿ok? Bueno, entonces este es el ejemplo de for each. Vamos a hacer otros ejemplos más. Aquí tengo varios ejemplos y y continuamos, ¿ok? Este es otro. Sí, dígame. Entonces me voy aquí al index, es este. Y vea, pues lo vamos a probar. Este index sí se va a procesar JSP. Aquí lo tengo. Procesar JSP. Entonces lo ejecuto. Y ya, bueno, nada más lleva nombre, el ingreso. Bueno, estos ni siquiera estamos haciendo nada con estos datos. Y aquí la parte, bueno, pues puse aquí, describe tu dieta diaria. No es necesario que sea exactamente la dieta, pero voy a ponerle como frijoles y aguacates. Y luego le puedo poner aquí otro, también carne y huevo. Y pues de cena a lo mejor ceno pollo. No sé, algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a separar? Vamos a ver con el token, vean. Como frijoles y aguacates. Aquí ya me quedó el también, ahora el también está desconfigurado, carne y huevo, seno, pollo. En estas partes, vean, en donde ustedes ven que no aparece, que aparece como pegado, ¿no? El también es porque después de aguacates yo di un enter, ¿no? Aquí si le pongo un espacio y después del huevo pongo un espacio, vamos a ver si ya los reconoce y los separa todo. Ahora sí. ¿Por qué? Pues porque mi separador es el espacio. Si aquí yo lo pusiera todo pegadito en uno solo, como el separador es el espacio,
debería de ser capaz de también procesármelo, ¿no? Espacio, ¿sí? Si yo cambio el tipo de separador en este procesar, no sé, vamos a suponer que yo tendría que decirle al que está escribiendo el texto que pues lo separe, ¿no? Con puntos y comas o con alguna manera en la que lo podamos reconocer. Entonces ejecuto este, me voy aquí, bueno, pues aquí va el nombre. Este, como no se hace nada con eso, voy a ponerlo así. Aquí voy a poner este, bueno, no sé, una lista, ¿no? Salchicha. Salchicha. Este, carne. Y luego punto y coma. Pescado. Punto y coma. Jamón. Punto y coma. Y no sé, otro, ¿no? Entonces, el separador aquí es punto y coma. Debería de salir junto salchicha y carne, ¿no? Vamos a ver si funciona. Ahí está. Entonces, este es un tokenizer. Puede ser útil para algunas opciones que ustedes necesiten al procesar información o al pedir datos o simplemente pues para poder separar en elementos, ¿no? Entonces, este CFOR Tokens también es parte de la librería, el conjunto básico de la librería. Déjenme ver, creo que ya son todos los ejemplos. Sí, bien, por último, permítanme,